Bueno. Hola, buenas tardes. Acá les habla Armin. ¿Cómo están? A ver, los espero un poco para que se preparen todos sus auriculares y sus pantallas. Les estoy hablando de las oficinas de Uruguay, de Genexus. Y vamos a hablar un poco sobre sistemas de desarrollo de sistemas complejos. Acá ya estamos con, acá en Uruguay, ya, por lo menos ya estamos con un pie adentro del evento, del GX29. Pero antes del encuentro, aunque en el encuentro vamos a hablar de estos temas, ya antes de eso quería charlar de esto con ustedes. ¿Ok? Así que si están listos y me escuchan bien, comenzamos. A ver, la motivación de esta charla es porque en visitas a clientes que tuve bastante este año, con sistemas medianos y grandes, vi que se iban repitiendo las preguntas. Se repetía bastante el tema de la arquitectura de los sistemas y cómo afrontar los retos de las arquitecturas, del trabajo en equipo. Con GeneXus, ¿tá? Creo que puede venir porque a veces tenemos una visión muy difundida y simplificada de la realidad, que es que a partir de una base de conocimiento yo genero una base de datos y genero los programas. Y eso es muy cierto. Pero también es una forma tan simple que a veces nos hace pensar que no tenemos que pensar en arquitectura, que no tenemos que pensar en cómo nos organizamos para crear la solución que creemos que tenemos que crear. Y creo que eso no tiene que ser así. Hay temas que sí hay que hablar y hay que pensar para construir software del mundo que se requiere. Y una explicación bien sencilla de por qué esta visión es demasiado simplista. Es que en realidad hay fuerzas que hacen que eso no sea tan simple. Las empresas van a soluciones de ecosistemas, o sea, seguro que voy a estar construyendo mi solución y esa va a estar enrabada, va a estar integrada con el resto de las soluciones. Es más, mi solución quizás se arma, se constituye de varios sistemas, o sea, no es que solamente doy una solución a un usuario y le voy a dar un único sistema, quizás son sistemas con subsistemas y que se conectan con otros sistemas desarrollados por otros o por nosotros. Y por otro lado, un mismo sistema se lo voy a dar de múltiples formas. Él me va a acceder a mi sistema de múltiples formas, o por el web, o por el mobile, o por el chat, o por donde sea. Entonces, estas cosas hacen que lo hacen más complejo, ¿tá? Y por eso decimos que son sistemas complejos. Por ejemplo, es muy probable, acá tengo una imagen de sistema de un ejemplo de un sistema con subsistemas. ¿Okay? ¿Cómo vamos a construir este sistema con sus subsistemas? ¿Okay? Esas son preguntas que fueron surgiendo. Algunos clientes, algunos usuarios de GeneXus estaban por hacer sistemas de este tipo y entonces tenían la pregunta. Otros ya tenían todo esto armado, pero se les estaba haciendo muy complejo mantener. Estaban con problemas en la agilidad, en la entrega de soluciones de este tipo. Entonces también se repite una vez y otra la pregunta de cómo lo desarrollo. Y por otro lado está el tema de la multiexperiencia. Acá lo que estamos viendo en pantalla es un mapa de todo lo que podemos generar a partir de una base de conocimiento y a veces lo hacemos. Generamos, por ejemplo, la aplicación del GX29, es una solución así, genera mobile. Nativo genera para chatbot, genera para el Apple Watch, genera la aplicación web que además es responsive y eso se conecta a una base de datos, servicios, se conecta con sistemas internos de nuestra empresa. ¿Okay? Esos son los sistemas que construimos hoy y tenemos que pensar cómo hacerlo, ¿tá? Entonces, hay otro punto más, perdón, que influye en que nosotros nos hagamos estas preguntas y es que el mundo acelera. Tengan el sistema ustedes que tengan, que con los componentes que ustedes tengan, es
seguro que en el futuro ustedes van a querer acelerar, por ejemplo, la entrega de esas piezas de software. ¿Okay? Así que el mundo acelera y nosotros lo notamos mucho en los que estamos en TI. Entonces, no importa qué para ustedes es rápido, qué para ustedes es lento, si el negocio de ustedes requiere, no sé, liberar un software todos los días, si requiere liberarlo varias veces por día o si requiere el negocio requiere liberarlo una vez por mes, seguro que en el futuro eso será más veces de las que es hoy digamos. Así que está muy bien en pensar en estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves que nos tenemos que hacer para cuando nos afrontamos a esta temática? Primero, saber que hay que hacerse preguntas y no simplemente levantarse cada mañana y seguir desarrollando. Pero la pregunta más importante, según este señor Grady Bush, yo tuve el gusto de tener una, fui a una charla de él en Estados Unidos el año pasado, y él decía esto, que la pregunta más importante y la que define todo el resto de las preguntas cuando se trata de arquitectura es cada cuánto van a liberar el software. Eso, si a él le decían cada cuánto vas a liberar cada pieza de software o el módulo que estás pensando, decime cada cuánto lo liberás y yo a partir de ahí te defino la arquitectura, te defino el equipo, cómo vamos a trabajar para que ese software pueda ser liberado e ir avanzando al ritmo que me estás pidiendo. ¿Ah? Esa es la pregunta, entonces, la que define un montón de otras preguntas que también hay que hacerse. Yo tomé nota de algunas que se fueron repitiendo, pero no quiero entrar en detalles de estas hoy, pero son seguramente preguntas que ustedes también se hicieron y que en realidad derivan todas de la primera. ¿Ok? Entonces, para obtener la agilidad que vamos a querer obtener, creo que hay tres drivers o hay tres puntos importantes. Primero es cómo nosotros nos vamos a organizar en el equipo que desarrolla ese software y qué procesos vamos a seguir para liberar ese software. Todo eso nosotros estamos seguros que va por el camino de DevOps. Nosotros lo hemos comprobado internamente con los clientes que he hablado y que ya adoptaron esta tecnología, también están convencidos de esto. Pero eso es toda una rama en la que hoy no quiero entrar. El tema de DevOps creo que todo el mundo por lo menos sabe la necesidad, y en el evento va a haber muchas charlas de cómo llevar eso a la práctica. Así que ahí no quiero entrar en ese detalle. El otro punto, los otros dos puntos que sí quiero entrar hoy es en el tema de la arquitectura y en el tema de las herramientas que me van a dar, permitir entonces llevar adelante estos procesos de liberación y construir soluciones con la arquitectura requerida. ¿Ah? Entonces, veamos ahora cuáles son las arquitecturas o las distintas opciones de arquitectura de las que se hablan hoy, de las que ustedes van a enfrentar y van a tener que defender cuál de estas seguir en la construcción de su solución. Por supuesto, estas son distintas opciones y capaz que esto al final es un mix de todo lo que ustedes van a adoptar. Antes que nada, algo que quisiera aclarar en este punto. No se trata de que si lo monolítico es mejor que los microservicios, ni los miniservicios y los macroservicios. No voy a hablar de cuál es mejor. Porque en realidad no hay uno mejor. Hay uno, sí, seguramente, que se adapta mejor a las necesidades de cada uno de las soluciones que ustedes van a entregar o de los subsistemas que van a entregar o de los sistemas. Y quisiera recalcar algo, el título, digamos, que estamos hablando de aplicaciones intensivas de datos. Entonces, cuando el mundo habla y hay mucho hype sobre microservicios, en realidad tenemos que ver qué tipo de soluciones están haciendo los que están pensando en microservicios, qué es lo que ellos están hablando cuando hablan de microservicios, y no olvidar en ningún momento que nosotros en realidad estamos hablando de
de las soluciones que construimos con GeneXus, que son muy intensivas en datos. O sea, el dato es un activo, digamos, que es de los principales que nosotros tenemos que preservar en las empresas. Entonces, el tema de la consistencia de los datos es un punto fundamental a la hora de pensar en las distintas arquitecturas, ¿no? Lo otro es claramente, digamos, drivers son la flexibilidad que nosotros queremos tener, tecnológica. Eso me va a determinar cómo es que quiero arquitecturar mi solución. Quizás la parte que voy a llevar a Smart Devices y que tiene que estar en la Play Store, está claro que requiere máxima flexibilidad porque requiero estar a cada rato, ir actualizando la tecnología, ¿ok? La complejidad cuando voy hacia los microservicios está claro que también crece por las interdependencias que tienen los distintos microservicios y la administración que eso tiene, conlleva. Y la agilidad está por verse, hasta dónde la gano, porque por un lado gano agilidad que un equipo no precisa esperar por el otro, por ejemplo, cuando tengo que llevar dos subsistemas a producción. Pero por otro lado, crece todo lo que es la comunicación interna y la coordinación también, cuando hablamos de las APIs que hay entre los microservicios, ¿tá? Entonces, un poco estos son los drivers que influyen en esto. Y ahora vamos a ver las distintas arquitecturas y entrar en detalle en estos puntos. Supongamos el primero, es el caso del monolito. A ver, voy a mover esto para el costado. Una base de conocimiento, hago una web app y una base de datos, ¿tá? En esa web app tengo toda la multi-experience. Así que acá tengo máxima consistencia. Tengo agilidad si soy un developer en algunos puntos, pero por otros lados puede ser que yo quiera hacer un cambio en una partecita del sistema y tengo que dar de baja todo el sistema solamente porque quiero actualizar una partecita o quiero reorganizar una partecita de la base de datos y en realidad si ese cambio es disruptivo tengo que parar todo el sistema. Entonces, tiene ventajas y desventajas este aspecto. Digamos, tengo consistencia máxima, tengo performance en los joins, puedo acceder a toda la base de datos que yo quiera y tengo máxima cohesión también. Y como contra es siempre, ¿no? Es todo o nada, el deployment, la performance, la escalabilidad. Si preciso más escalabilidad, tengo que darle escalabilidad a todo el sistema y no solamente a una parte. Acá, ¿qué de esto precisamos en GeneXus? Bueno, en realidad, todo esto que yo les doy acá son sugerencias en este momento. Es sugerirles ya desde entrada que utilicen los módulos para modularizar su base de conocimiento y en algún futuro poder llevarlo a otro tipo de arquitecturas. Que la seguridad sea con GAM, también pensando no solamente en el ahora, sino también en el futuro. Y en el deployment para que solamente lleve lo requerido, ¿tá? Ahora, esto todo es, no es obligatorio. Ustedes pueden hacerlo de la forma que lo hacían, no sé, con GeneXus 9. Esto todo sigue siendo válido, digamos. Y no precisan usar estas herramientas si están en esta arquitectura. Aunque les dan ventajas, no son requeridas. Pero cambiemos un poco el panorama. Pasemos ahora a tener en una base de conocimiento, generar N web apps, ¿tá? En ese caso, estoy en el caso ya no del monolito, sino que estoy en el caso de macro o mini services. Que van a ver ustedes en el mundo. Creo, entonces, a partir de una base de conocimiento, varias web apps y que conectan todas a la misma base de datos. O sea, reorganizo desde esta base de conocimiento la base de datos entera y después hago deploys separados a web apps separados, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que gano y pierdo acá? Bueno, sigo teniendo consistencia. Sigo teniendo performance, puedo hacer los joins a donde quiera hacer. GeneXus me va a solucionar eso.
Puedo hacer un deploy independiente, o sea, no tengo que esperar por la otra parte del sistema para poder liberar mi parte, ¿tá? Pero la base de datos sigue siendo un monolito, ¿no? O sea, si tengo que llevar una reorganización a producción, puede ser que siga teniendo que parar el sistema, todo el sistema, también el otro. La escalabilidad también puede estar comprometida. O sea, si una de las dos web apps me atora la base de datos, de repente la otra web app, que no tiene nada que ver, está viéndose enlentecida y en realidad no es por una característica de la web app, sino que es porque la base de datos, el motor de base de datos, ya no puede más. ¿Ah? Y tengo que empezar a pensar cómo voy a solucionar el tema de la integración de la web. O sea, si los dos sistemas web, las dos web apps de las que estoy hablando, no tienen ninguna interacción, ok, es sencillo. Ahora, en realidad, capaz que tengo que llamar desde una parte de la web a la web app a la otra, y entonces hay que empezar a definir cómo lo hago. ¿Ah? Acá, entonces, los módulos son, digamos, deseados. Lo que es obligación sí ya es empezar a usar el deployment unit objects, o sea, separar, en el caso de la imagen que yo les mostré, tengo dos deployment units, una para el sistema I y otra para el sistema N. ¿Ah? Y después, con respecto a la integración de la interfaz, tengo que ver cómo hago o al web panel que está en la otra web app, ¿cómo lo llamo? ¿Hago un call dinámico, hago un link y abro el otro sistema en otro tab de mi browser, o en realidad pongo una embedded page y la muestro ahí adentro? ¿Tá? Son decisiones que tengo que tomar, son las herramientas que tengo. Cuando, si quiero interactuar entonces desde una aplicación a otra, mover al usuario desde una aplicación a otra, el GAM me da la solución de tener single sign-on para pasarme desde una pantalla web a la otra y sin tener que volver a loguear. ¿Ah? No mantengo la web session, digamos, pero sí, sí el login. No lo tengo que repetir. ¿Ok? Como ven, digamos, hay cosas extra que hay que pensar cuando se está con un monolito. Veamos ahora el caso, un poco, vamos complejizando, como ven, cada vez el esquema. Vamos ahora al caso de microservicios. Microservicios con algunas simplificaciones por ahora. Vean que desde dos bases de conocimiento estoy ahora desplegando dos sistemas como estaba con el caso de miniservicios, ¿tá? Solo que ahora cada sistema tiene claramente sus tablas y sus índices, ¿tá? Entonces, aunque puede estar todo en una base de datos, en realidad cada base de conocimiento mantiene sus propias tablas e índices y reorganiza sus tablas e índices. ¿Tá? Entonces, en ese escenario, ¿cómo es que yo hago para acceder a las tablas del otro sistema, del sistema N, desde el sistema I? ¿Tá? Una forma es la siguiente. En la base de conocimiento N hago transacciones, pongo la estructura de las transacciones en un módulo o en un folder, o de alguna forma exporto las estructuras de esas TRNs a la otra base de conocimiento, le agrego data views. ¿Ah? En la KBI, en este caso, en la que importé las transacciones, agrego data views para no reorganizar las tablas de la otra KB. ¿Ah? Así está bien claro quién mantiene qué tablas. Y bueno, y una vez teniendo transacciones y data views, yo hago los for each a donde quiera, entonces puedo seguir teniendo los joins que quiera tener. ¿Ah? Veamos ahora, esto no hay ninguna feature nueva en GeneXus 16, digamos, para esto, aunque estamos trabajando en una que sea exportar las estructuras de las transacciones para facilitar este escenario. Veamos ahora otra cosa. En GeneXus 16 yo puedo definir módulos en la base de conocimiento N.
Y aunque tengan acceso a datos, yo los puedo empaquetar y los puedo distribuir e importar en la base de conocimientos I. ¿Tá? Entonces, hago un módulo, lo empaqueto, lo distribuyo y lo importo en la base de conocimientos I. En esa base de conocimiento, ¿qué me quedan? Me quedan las interfaces del módulo y los binarios. ¿Tá? Y entonces, en el sistema, en producción, van a quedar los binarios de ese módulo N y yo los llamo desde mi módulo I. ¿Tá? Entonces, a través de esos binarios, yo estoy accediendo a tablas del sistema N. ¿Tá? Me queda bien encapsulado ese acceso a las tablas del sistema N. ¿Tá? Pero, claro, no, si hago una consulta, digamos, un for each, digamos, ahora en este esquema puro, así como está dibujado acá, yo no puedo hacer un for each contra las tablas que están en el sistema N. ¿Ok? Por lo cual pierdo los joins. Los joins serían solamente los internos, por un lado, adentro del módulo, de los programas del módulo N1, que ven ahí, pero no se comparten eso, digamos, con los servicios de I. ¿Me entienden? Entonces, lo que hace la gente suele hacerlo es hacer las dos cosas. Lo que he visto que hacen, digamos, que es las dos cosas. Por un lado, empaquetan el módulo y por otro lado, además, llevan las estructuras de las TRNs. ¿Por qué hacen ambas cosas? Bueno, porque por lo siguiente, para reforzar de alguna forma las business rules y tener joins. Entonces, tienen de lo mejor de los dos mundos. Lo que vi que hacen en estos sistemas es todo lo que es un... A ver, muestro de vuelta la otra pantalla. Todo lo que es escritura, o sea, escritura de datos y actualización de datos por convenio, va a través del módulo. ¿Tá? Así, de esa forma, se está seguro que se ejecutan las reglas de negocios asociadas a ese módulo. ¿Tá? O sea, no se le permite al desarrollador hacer un new, por ejemplo, sobre las tablas del otro módulo, aunque lo podría hacer, dado que se llevó las transacciones y los data views. ¿Tá? Pero las transacciones y los data views entonces se le dan al developer para que pueda hacer un for each. O sea que el developer de esta base de conocimientos tiene que seguir las reglas de juego y actualizar los datos por el módulo y después hacer la lectura, sí, para cuando requiere hacer joins a través de los for each. ¿Tá? Entonces, con esto se tiene lo mejor de los mundos. Pero se tiene que tener confianza en el desarrollador para que, o confianza en el desarrollador o agregar algún otro tooling que hoy no existe para que, para asegurarse de que se cumplan estas reglas. ¿Tá? Entonces, sigo teniendo consistencia, ¿tá? Como contra, digamos, tengo que encargarme de la distribución de esas transacciones y data views y de los módulos. ¿Tá? De vuelta, acá, si tengo un esquema de DevOps, de vuelta, esto de la exportación, de la distribución de las transacciones y la creación de los data views puede automatizarse. Entonces, en un esquema automatizado, esto se hace más viable. En un esquema no automatizado, se les va a hacer trabajoso mantener esas transacciones. Porque si en la KB origen yo cambio las estructuras de las transacciones, tengo que acordarme a llevar esas transacciones para el resto de los sistemas, para el resto de las bases de conocimiento. ¿No? Entonces, esto es algo que, para hacerlo bien, hay que hacerlo con DevOps. ¿Tá? Y automatizando esta distribución de esas transacciones a los distintos módulos que lo utilizan. O sea, van a requerir crearse sus tools para eso. Ahora vamos a un caso de microservicios, el caso de microservicios que, digamos, me parece que es más real, pero donde van a tener que mantener, van a tener que trabajar con el tema de la consistencia, digamos, porque solamente es eventualmente consistente. ¿Qué pasa?
El esquema anterior de microservicios que yo les mostraba hoy, o incluso el esquema de los miniservicios, funciona cuando las N base de datos o la base de datos está toda en un servidor y está toda cerca, están todos los sistemas cerca. Ahora, si yo tengo un sistema que lo tengo que implantar en Tanganyika y el otro en Estados Unidos, por un tema de latencia, no voy a lograr la performance deseada en el acceso a los datos. ¿Ah? Cuando tengo que acceder del sistema N al sistema I y la base de datos está en dos países distintos o está lejos una de otra, por un tema de latencia no voy a poder acceder directamente a la base de datos del otro sistema. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace la gente? Replica los datos. Entonces, vayamos a este caso donde, en realidad, por un tema de performance, la tabla 1, T1, la tengo en el sistema N, pero también la tengo en el sistema I. ¿Ah? Y entonces, ahora sí, entro a un área donde tengo que hablar de algo eventualmente consistente. O sea, por unos momentos, serán microsegundos, serán segundos o más, no tendré los mismos datos en las dos bases de datos. Entonces, tengo que empezar a preocuparme de cosas adicionales. Lo primero que tengo que hacer es definir de quién es esa tabla T1. ¿Quién es el dueño de esos datos? Para cada uno de esos datos que está replicado, tengo que definir quién es el dueño para saber siempre cuál es mi fuente de verdad, que tiene que ser una sola. ¿Ah? Entonces, en este dibujo que yo les mostraba, cuando quiero acceder desde el sistema I, grabar algo en el sistema N, entonces, en realidad, o replicar datos al sistema N, entonces, eso puedo hacer por mecanismos de push o pull, ¿tá? Hago web services de un lado y los llamo desde el otro. Cada vez, por ejemplo, cada vez que actualizo la tabla T1, llamo a un web service del sistema N para avisarle de que actualicé el dato. Y eso puede ser dos cosas, con un webhook avisándole de que actualicé los datos y pidiéndole que entonces me llame de vuelta pidiendo cuáles son esos datos, o directamente pasándole push, hacer un push y pasarle directamente todos los datos que modifique. ¿Tá? Así que este esquema con web services y procedimientos HTTP es que lo pueden resolver en GeneXus. ¿Tá? Pero lo fundamental acá es definir quién es el dueño de los datos. Este sistema así de push y pull sincrónico tiene varios problemas. ¿Cómo sé si el sistema N realmente se enteró de mi cambio? ¿O qué pasa si hay una caída de línea en el medio? Empiezan a haber problemas de desincronización de datos y los voy a tener que manejar. Hay una charla que les recomiendo acerca de este tema, es de Jason Maude. Starling Bank es un banco totalmente digital, ¿tá? Y él explica en esta presentación cómo armaron la arquitectura en su banco. Él no le llama, no son microservicios lo que usa ahí, sino que es una SCS, Self-Contained Systems Architecture, y en realidad a ese paradigma, digamos, de la Self-Contained Systems Architecture, le hicieron unas modificaciones internas en su empresa, unas normas en su empresa para el desarrollo del core de su banco. ¿Tá? Se las recomiendo la charla porque explica muy claro, es en inglés, pero explica muy claro los distintos conceptos y las cosas que ellos tuvieron que hacer para que, bueno, cuando hay un débito bancario, ese débito se realice una y una sola vez, ¿tá? Mezcla también los conceptos de idempotencia y cómo logra la idempotencia en este tipo de sistemas. Son conceptos, digamos, que extrapolables, digamos, a los sistemas que hacen nosotros. Se las recomiendo. Ahora vamos al segundo caso de estos, o la otra forma de manejar la inconsistencia, y es no a través de sincronismo, sino que a través de eventos. ¿Tá? Entonces, cada vez que yo modifico un dato en el sistema I, aviso a un bus de eventos
de que hice tal cambio. Y después, todos los sistemas que están interesados en ese cambio se suscriben a esos cambios y se suscriben a esos cambios y actualizan sus propias tablas de requerirlo. ¿Tá? Esto tiene muchísimas ventajas sobre sobre la forma anterior sincrónica que les comenté. Acá escalo muchísimo mejor. No preciso saber cuántos otros subsistemas le tengo que avisar, a quiénes le tengo que avisar de mis cambios, eso no me importa. Yo aviso a un repositorio central y ese es el que todos consultan cuando, cuando estamos ante este caso. ¿Ah? Sigo teniendo que mantener el concepto de quién es el dueño de los datos. Está claro que eso se mantiene, pero me pasé a un esquema de publish subscribe, se llama, donde uno publica los cambios, el dueño de los datos publica los cambios y todos los interesados en esos cambios se suscriben a él. En GeneXus 16, nosotros tenemos una API para Kafka, que es justamente un manejador de este estilo. De hecho, en el canal de Panamá, por ejemplo, se usa esta API de Kafka y allá lo tienen como un estándar de todos los barcos a medida que van pasando por el canal de Panamá y se van sucediendo los distintos eventos, se van avisando a ese event bus de Kafka. Se van avisando de los distintos cambios y todos los interesados en saber la posición del barco o cualquier dato que sea del barco son servicios que se suscriben a esta cola de mensajes, a ese manejo de streams. ¿Qué es lo que, ya para cerrar, digamos, qué es lo que tenemos a nivel de tooling? En GeneXus 16 lo que agregamos son los siguientes puntos. Algunos capaz pasaron desapercibidos. A nivel de acceso a datos, tenemos isolation level, a nivel, la propiedad isolation level se puede definir ahora a nivel de data store. O sea, puedo tener un data store con read committed y otro data store sin read committed. ¿Tá? Implementamos además el soporte de read committed en SQL Server. Y mejoramos la performance de las navegaciones en diversos puntos, ¿tá? Para hacer más operaciones sobre la base de datos. Después, a nivel de APIs, implementamos el publish subscribe de Kafka. También tenemos sockets, pero bueno, los sockets no garantizan que todos los sockets lleguen. Así que, digamos, para publish subscribe, en realidad es mucho mejor el Kafka. Pero sockets también puede ser utilizado como un mecanismo de comunicación entre sistemas. De hecho, en el bajo nivel, de hecho, digamos, lo usan cuando se hacen una aplicación de chat, van a usar un sistema de sockets. ¿Tá? Y esa es la socket API que viene en GeneXus 16. Y después lo otro que precisamos es logging. Cuando yo hago N sistemas, después se me empieza a dificultar lo que llamamos troubleshooting, o sea, el encontrar los errores. ¿En dónde es que está el error en el sistema? ¿Está en el sistema A o está en el sistema B? Para todo eso es que se precisa un log unificado. Tenemos una API de logging, entonces ustedes pueden escribir ahí sus mensajes y sus mensajes de error que se van a ir asociados a tópicos. Después, en las máquinas en donde corren las aplicaciones web van a tener agentes que leen esos logs y van mandando eso a algún lugar donde esos logs se puedan procesar, o sea, se puede hacer search sobre esos logs y demás, ¿tá? Eso pueden haber un Elastic Stack encima de eso o cualquier otro tooling, digamos, por fuera de GeneXus para leer y procesar esos logs, poder monitorear y para poder descubrir después también cómo dónde corregir los errores. A nivel de IDE, como les dije, hicimos el Package Module, que ya existía, pero ahora soporta que empaquetemos procs o data providers que tengan acceso a datos, y es el caso que les mostré hoy. ¿Tá? Se puede hacer build de una deployment unit, o sea, además de definir las deployment units, ustedes pueden darle botón derecho a una de ellas y hacer build de los programas que están asociados a ellos. Y para todos estos sistemas complejos, lo otro que trabajamos muchísimo es en la performance del build. ¿Tá? Mejoró realmente tanto la especificación como la generación y, de hecho, seguimos trabajando en eso. ¿Tá?
pero ya desde de varios clientes tenemos información de que se pasaron al upgrade 5 de GeneXus 16 tan solo por ese motivo de la performance del build que mejoró tanto. ¿Tá? Después, a nivel de GAM, también implementamos algún protocolo nuevo para sistemas distribuidos que cuando de la delegación de tokens. Y bueno, y incluso soportamos el single sign-on cuando las dos aplicaciones van a la misma base de datos de GAM. ¿Tá? Si alguien precisa información sobre eso, tenemos un SAC y hasta un ejemplo de cómo hacer eso. ¿Tá? Si no, el single sign-on, lo normal es que lo hagan a través de un identity provider, o sea, tengan otra base de conocimiento que genera el GAM, la aplicación del identity provider de GAM. ¿Tá? Entonces, esas son herramientas que nosotros ya agregamos hasta ahora en GeneXus 16, upgrade 5, hasta acá. ¿Tá? Y ahora les voy a decir algunas cosas en las que estamos trabajando. Ya está en la versión beta, pero viene mejorado, no sé, si sube mañana o si no pasado mañana, la posibilidad de hacer un custom build. O sea, ustedes se van a poder definir su propio comando de build. Entonces, no sé, pueden, como ustedes saben, cada build tiene un montón de pasos que se siguen internamente. Entonces, con esto, ustedes se pueden saltear algunos pasos. Por ejemplo, se pueden definir un comando de build que lo único que haga sea generar el webconfig. ¿Tá? Entonces, si tocan una propiedad que solamente ustedes ya saben que no requiere generar un programa nuevo, sino que lo único que hace es tocar el webconfig o el archivo de configuración, entonces pueden definir un comando custom específicamente para eso, para solamente hacer eso. O, por ejemplo, un comando que solamente mande a generar los SDTs en .NET. ¿Tá? Eso se puede con ese comando custom build. Los que tienen la última beta ya lo pueden usar. Está un poco difícil de utilizar en esa. Va a salir más fácil pasado, no sé, mañana o pasado mañana. Después, lo otro es, como les dije, ya está disponible en el IDE beta también el tema de exportar una estructura. Eso todavía falta trabajo para pulirlo y hacerlo andar bien, pero eso es lo que queremos hacer. Después, vamos a presentar en el evento, pero estamos creando un nuevo objeto de Service API Group, en el que ustedes pueden, de alguna forma, separar lo que es la interfaz de una API con la implementación de la API. Eso mejora muchísimo la mantenibilidad de las API y nos da la posibilidad de hacer un impacto. Así como hacemos un impacto de la base de datos, poder hacer un impacto en los servicios y entonces saber cuándo es que rompo la API de mis servicios. ¿Tá? Creemos que eso es cada vez más importante en el desarrollo de sistemas complejos. Queremos subir también el nivel de la API de Kafka, así para que ustedes puedan hacer un for each y esos for each queden leyendo y suscriptos a colas de mensaje o a streams. Eso es algo que todavía no comenzamos a implementar, lo tenemos pensado cómo hacerlo, todavía no lo hicimos. También alguna forma de visualización entre las bases de conocimiento, porque cuando empiezan a tener varias bases de conocimientos que están altamente relacionadas, está bueno poder ver qué servicios ofrece una base de conocimiento a la otra. Y eso puede ayudar, por ejemplo, para escenarios de troubleshooting, cuando tengo que saber qué error ocurre un error en un sistema y entonces ver desde qué otra base de conocimiento se puede haber propagado ese error. ¿Tá? Y bueno, vamos a estar trabajando también en mejorar aspectos del GAM para que no siempre se precise tener Identity Provider para tener Single Sign-On. ¿Ok? Y que esas son las cosas en las que estamos trabajando. Algunas recomendaciones finales, entonces, ya para cerrar. El mundo acelera. Cualquier sistema que ustedes hagan, seguramente, 99% seguro que en el futuro ustedes lo vayan a querer liberar más rápido que ahora, que el negocio se los vaya a demandar. Así que trabajen en tema de DevOps, trabajen en automatización para poder acelerar las entregas de su software. Cuando tengan que pensar en arquitectura, háganse esta pregunta: ¿cada cuánto es que preciso liberar qué parte de mi sistema? A partir de ahí, elijan la arquitectura que ustedes desean. Van a tener GeneXus que los apoye en eso.
Y después, cuando construyen en GeneXus, construyan sobre módulos. Háganle el sistema que hagan, háganlo sobre módulos. No vayan agregando simplemente cada mañana levantarse y agregar un nuevo objeto, no importa dónde, no. Modularicen su base de conocimiento porque eso les va a dar ventajas ahora y en el futuro. ¿Está? Y utilicen los Deployment Unit Objects para hacer el deployment. No copien directamente el directorio web, seamos prolijos. Pero bueno, si me dejan hacer un resumen de todo esto es sobre integración de sistemas intensivos en el manejo de datos y en realidad es algo que se viene haciendo en GeneXus desde el comienzo. Así que esto es solamente un resumen para volvernos a ordenar y ordenar los conceptos y ver qué herramientas tenemos en GeneXus para ello. ¿Ok? Así que hasta aquí mi presentación y a las órdenes, sí, para escuchar preguntas que ustedes tengan. Y en el evento va a haber una charla exactamente igual que esta, pero mucho mejor, en base a todo el feedback que ustedes también nos den. Puntos que ustedes ven que no he cubierto o que están mal enfocados o que no se entendieron. Estoy abierto a escuchar preguntas, dudas y comentarios. Si es que siguen ahí. API Mediation, ¿alguna documentación? No, te puedo pasar una especificación interna, Enrique. Vamos a dar una presentación en una semana y media o en casi dos semanas sobre el tema. Alejandro Paniza va a dar la presentación en el evento sobre eso. ¿Ok? Documentación, sí, o sea, lo que te comenté. Te puedo pasar algo interno, no más que eso, porque lo estamos construyendo. ¿Puedes explicar? A ver, dale. Microservicio. ¿Puedes explicar un poco más cómo sería lo de exportar las estructuras de la transacción de una KB a otra? ¿Cómo será lo de exportar? Bien. Hoy es, por ahora, lo que es haces un export, seleccionas las transacciones y hay, así como tenés opciones de export, como por ejemplo para agregar los objetos referenciados y demás, hay una opción más que dice exportar solo las estructuras. Entonces, cuando haces eso, de las transacciones que seleccionaste, exporta solo las estructuras. Y estamos en discusión hasta qué punto llegamos, si exportar las fórmulas, si todas las fórmulas, si solo las fórmulas que no son UDP. O sea, hay dificultades de implementación ahí que nos están frenando y que nos están... estamos viendo hasta dónde podemos llegar. Porque claramente si exportás las estructuras estaría bueno alguna fórmula sí, pero bueno, si exportás esas fórmulas pueden hacer referencia a transacciones que no están adentro del export, entonces, ¿qué sucede en ese caso? Hay varios casos de borde que estamos tratando de cubrir ahí. ¿Tá? Quisiéramos llegar también al punto de no solamente exportar entonces las estructuras, sino ya también dar la opción de además crear data views asociadas a esas transacciones para que cuando lo importes en la otra base de conocimiento ya te quede todo pronto. ¿Ok? Alejandro Garrido. Ah, bien, perfecto. Carmen, hola. Roadmap sobre eso, Carmen, no tenemos fechas previstas para eso. Tenemos una especificación de lo que quisiéramos hacer, pero por ahora no tenemos algo para hacer un forage sobre eso. No sabemos cuándo va a ser que liberamos eso. Lo que sí ya puedes usar es la API que tenemos de Kafka. ¿Tá? Ejemplo de SEO. Sí, Alejandro, te lo paso. Por afuera te mando un mail del ejemplo ese. ¿Ok? ¿Más preguntas?
Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y hasta muy. Ah, Maida, Maida, muy bien, Maida. A ver, perfecto, Maida. Ah, muy bien, Maida, muy bien. Bueno, vale, chao, muchas gracias y nos vemos a más tardar en una semana y media. Chao, chao.